vamos a abordar, vamos a retrotraernos un poquito al tema universitario, ciencia y tecnología de los alimentos, una formación que yo obviamente estoy enamoradísimo porque es la que tengo. Tú lo estudiaste como una extensión de tu formación universitaria. No te dedicas en el día a día actualmente, porque estás más en la parte de consulta de Nutri. Sí. Pero sí que has pasado, ¿verdad?, por varios sitios. Vamos a adentrarnos en ello. He pasado, sí. De hecho, yo ya, como hemos comentado antes, yo tenía claro que yo quería hacer nutrición y luego completarlo con tecnología de los alimentos. Yo sabía que quería hacer las dos. Siempre me había tirado más el tema de nutrición, ¿no?, por tema de fisiología y tal, nutrición clínica. Siempre lo más atractivo, ¿verdad?, la nutrición. Sí, más el contacto también quizá con las personas, el poder ayudar, que de la otra manera también ayudas, pero es más a nivel comunitario, ¿no? Y muy de empresa privada, y muy de industria, exacto, eso es un tipo de cuestión. Pero es una carrera que también me gustó y me pareció chula, el tema de tecnología de los alimentos. Uh-huh. Y también tiene muchísimas aplicaciones y cada vez más se está viendo el auge, la importancia de la figura del tecnólogo. Y también con todos estos productos nuevos enriquecidos en proteínas, sí, de que bueno, tienen sus partes malas, pero luego a nivel de tecnología de elaboración es súper chulo. Y realmente hay muchos tecnólogos y detrás y gente currando en departamentos de I+D. Sí. ¿Te explico un poco la experiencia? Sí, cuéntame. Vale, te quería preguntar así, ponle un poco en orden. Primero, sí, si lo que recuerdas de la carrera, de cómo fue estudiarla, si dijiste pasar de nutrición a eso, fue como, madre mía, ¿pero qué está pasando aquí ahora? ¿O fue realmente interesante? Fue, a ver, sí que es verdad que habían bastantes asignaturas que nos convalidaban en la licenciatura, claro, bastantes, y algunas sí que tuvimos que profundizar un poquito más de química, aunque ya tenía una buena base de química también en el bachillerato porque había hecho el científico. Ajá. Y me gustaba la química, la verdad que ahí lo tuve bastante bien. Había mucha mucha matemática, ingeniería aplicada, algo de física, que eso ya lo llevaba un poquillo más regular. Yo, física, no me gustaba tanto, pero bueno, la verdad que bien, habían asignaturas que eran mucho de hacer problemas, hincar codos, y otras que, bueno. Tenías mucha parte de ingeniería, yo tenía una que era un anual, que era operaciones básicas, que era de hacer cálculos, eso de... Sí, un montón. Ya ni me acuerdo, era una cosa complicada, que era como muy técnico. Es que claro, lo que pasa con la carrera de CTA... Sí. Que, ¿sabes que se dice en Cataluña es CTA y en casi toda España, pero en Murcia, por ejemplo, y las zonas es cita? Porque la Y se incluye. Vale, que eso es otro problema, no tenemos criterio ninguno común. Uno dice cita, otro dice CTA, pero bueno, lo mismo, ciencia y tecnología de los alimentos. Sí. Te decía que según la zona de España donde la curses, hay gente que tira más por la ingeniería. Nosotros, por ejemplo, en Murcia tenemos mucha parte de química y sí que de aplicación real de planta piloto, elaboración de alimentos, en cuarto hacíamos un montón de alimentos, digamos, en una producción pequeñita, hacíamos vino, cerveza, gominolas, queso, helados, hacíamos de todo, un montón de... Qué mortadela guay. También, que da un poco de asco, ostras, la verdad, mezclar ahí. Pero eso es verdad que otros compañeros, por desgracia, no lo tienen, y que como no hay tampoco un nexo muy común de cita en toda España, pues cada uno tiene como su propia vivencia, ¿no? Entonces la tuya fue como muy de hincar codos, ¿no?, me dices, sí, pero aún así disfrutona, ¿no?, estuvo bien. Sí, a ver, hincar codos en el punto de vista que habían cosas pues más, bueno, pues tema legislación y tal, que ahí eso... sí o sí tenías que memorizarte según qué cosas, y lo otro también muy, muy práctico, es pillar al principio, ¿no?, el tema química, estos problemas de sistemas, de producción, de maquinaria, que si el flujo, que si el no sé qué, los líquidos en función de... Yo me acuerdo de un tal Venturi, que era el no sé qué de Venturi. El Reynolds. Sí, yo qué sé, cosas mil muy cosas, locas. Pero bueno, y también lo divertido era la práctica, ¿no? Las prácticas que habían después. Y... ver que todo eso teórico luego tiene una aplicación en el mundo. Pero era durillo, claro, también, porque tenías todo el tema de la teórica y luego vete a la práctica. Íbamos a la Universidad de Químicas, que estaba al lado de la de Farmacia, porque yo estaba en la de Farmacia. Teníamos ahí la... antes de ir al campus de Torrivera, que ahora está todo unificado. Correcto. Pero sí, la de tecnología lo estudié allí en la de Estaba como en una zona, digamos, diferente. Y en ese sentido, claro, tú al final te has acabado, como decíamos, dedicando, ¿no?, al tema de la nutrición, pero sí que has pasado y has trabajado como tecnóloga, que eso no suele ser así porque la mayoría de nutris que luego hacen CTA, pues, o hacen las prácticas y tal, acaban muchos desencantados, que yo he entrevistado aquí en el podcast, y luego se meten en consulta y ya, oye, lo de tecnología de alimentos para otro. Pero tú sí que estuviste un poquito, ¿no? Cuéntame, en departamentos de calidad, en algunas empresas me has comentado, ¿eso qué tal? Sí, la verdad que me gustó la experiencia, y fue
un poquito a partir de esta crisis existencial que te decía antes, que Sí. dije, bueno, he acabado aquí, ahora qué hago, ¿no? De nutricionista no había prácticamente ofertas y estuve como freelance un tiempo, pero después quise cambiar y entonces me surgió la oportunidad de entrar en una empresa como responsable de calidad para hacer una suplencia de maternidad. Era una empresa familiar que estaba creciendo muchísimo y ahora de hecho han crecido muchísimo más y era de café y té en cápsulas. Anda. Entonces me comí todos los marrones de un departamento de calidad. Todo, es Sí. todo, desde la implementación y gestión de la IFS, porque tenían también Buah, estas norma de calidad normas. dura, ¿eh? Sí, IFS, estaban también DRC. implementando la BRC, aparte de control, gestión a nivel interno de los APPCCs, auditorías internas de todos los proveedores que nos venían de fuera, porque habían desde Brasil, desde Francia, Alemania, imagínate. Cuando trabajas Francia, Alemania, ¿eh? sí, con mercados internacionales, dentro de Sí. Europa todavía, bueno, hay cierto, o al menos ahora cierto nexo, pero cuando te vas fuera de la Unión Europea, cada uno sus requisitos, es un jaleo brutal. Todo el tema de creación de fichas técnicas, inspecciones también con el inspector de calidad que venía de sanidad. Claro. ¿Vale? Entonces gestionar todo, de proveedores, todo, todo, todo. Desde el principio al fin de la cadena. Aprendí Y muchísimo, aprendí aprendiste muchísimo. mucho, Fue pero duro también, sí. porque además la baja se alargó más, estuve como unos Vale. 9 meses y bueno, hice muchísimas, muchísimas horas, pero me sirvió para. Le veo la parte positiva y es que aprendí un montón, Claro. muchísimo. Fue Y al como. final, o sea, claro, como era una sustitución, me has dicho, ¿no? Por eso no Sí. continuaste, si no hubieras seguido. Si te hubieran ofrecido un puesto, ¿te hubieras quedado o acabaste muy también quemada? Si te soy sincera, en este. No, ahí quería cambiar porque, bueno, pasé muchísimo estrés, fue Claro. muy duro y, bueno, a nivel económico tampoco. No era la bomba, ¿no? No, no, Claro. entonces, bueno. Suele pasar también en industria al principio, en general empiezas con muchas responsabilidades, sobre todo si cubres tropecientas mil funciones, y es verdad que el sueldo al principio no suele ser acorde. Entonces, digamos que ahí te quedaste más con la parte nutri y dijiste, yo quiero volver a los Sí, macronutrientes, ¿no? entonces, bueno, más o menos. Entonces ahí tuve un cambio, también fue una época complicada porque ese verano falleció mi abuela. Bueno, pasé una etapa un poquillo dura, entonces me fui, aproveché que tenía 2 semanas de vacaciones y me fui yo sola a Malta a un curso de inglés vacacional que me lo pasé Uy, bomba. Fue una. yo tan Hablé poco mal. inglés, también te Yo digo. sé que curso. Uy, esto no lo hemos hablado antes. Yo sé qué curso me estás diciendo porque yo fui a Malta con Así, mis amigos, pero rollo de fiesta una pues semana y imagínate. había gente estudiando inglés. Ya no Sí, estamos de pues yo curso de era una de inglés. ellas que me sirvió mucho para desenvolverme y perder esa Claro. vergüenza con, ¿no? con el inglés, porque también teníamos muchos clientes internacionales, Ah, entonces claro. en las auditorías no podía estar callada, tenía Claro. que participar y me vino muy bien, lo pasé bien, fue una experiencia también muy, muy chula. Y ahí ya decidí, ya me rondaba en la cabeza empezar a hacer otra cosa, porque digo, a ver, no me acaba de encajar el tema, no acabo de ver ofertas, porque esto hace ya como 7, 8 años, tampoco hace tanto, pero no había tampoco, o sea, la figura del tecnólogo no estaba como está ahora, quizá. Claro, tan bien valorada al menos dentro de la industria. Luego el tema público es otra cosa, pero. Exacto, entonces ahí dije. Me apetece hacer algo más relacionado con el marketing, comunicación, porque también me llamaba mucho la atención. Así que hice un máster. Bueno, me fui a Madrid. Sí. Me fui a Madrid por temas personales. Pensaba estar 2 semanas y acabé quedándome bastante tiempo. Y entonces ahí fue cuando dije, yo tengo que hacer otra cosa que me permita pues, más salidas profesionales. Claro. Entonces entré en un marketing de dirección de. En marketing, perdona, en un Máster de máster de mar. dirección de marketing y gestión comercial, Ostras, pero más ahí tema marketing. potente, ¿no? Sí. Hice la Para entre... con. Sí, hice, perdona, hice la entrevista en Madrid, pero al final decidí volver a Barcelona, a las raíces, Claro, hombre. y no me arrepiento porque súper bien. Y en este impasse. Empecé a trabajar en una empresa de auditorías, de control de Ostras. calidad y seguridad alimentaria que resultaba ser
la empresa que nos venía a hacer auditorías internas en la empresa en la que el, estaba el retorno antes. De, ¿no? Sí, ah, me mira. Contactaron para ir a trabajar con ellos. Y, o sea, volviste un poquito al tema seguridad alimentaria y demás. Sí, sí. Uh-huh. También diferente, era más auditoría. Vale. Y bueno, fue ahí estuve poquito tiempo, pero también aprendí muchísimo y fue enriquecedor. Pues claro. Podemos, yo creo que podemos decir que eres la nutricionista que es nutricionista que ha currado más de tecnóloga. O sea, has estado en mil La verdad mil que sitios. Me he movido mucho porque también soy una persona muy inquieta y en la que estoy sin hacer nada es como que ya, uy, ¿qué pasa? ¿No? Necesito. Cambiar o innovar un poquito, sí, ¿no? Sí, y entonces hice eso, estuve poquito tiempo, pero bueno, me ayudó también a ver otra parte de la industria, claro. ¿No? Y luego volví a la nutrición. Uh-huh. Volví a la nutrición, entré a una empresa de una clínica de nutrición, que ahí también estuve 5 años y pico. Vale. Y bueno, también aprendí muchas cosas, ha crecido mucho, estaba ya creciendo, pero en los últimos años creció también un montón. Y éramos un equipo bastante grande y luego pues decidí apostar por mi cuenta y volar. Volar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas de autónoma? De autónoma llevo 1 año y medio, creo. Ah, entonces llevas poquito. 1 año y medio. Lo que pasa es que sí que en estos 5 años y pico que estuve en la empresa tenía bastantes, había hecho bastantes colaboraciones también con medios y tal que me venían a mí a buscar y dije, jolín, creo que puedo aportar más y me apetecía, pues eso, crecer tener, y volar un poco por tu cuenta. Volar, ¿no? Y optar a más oportunidades, claro. Que igual estaba más limitada. Sí, cuando estás trabajando solo en un sitio, en un centro, es más complicado también porque sí. Te debes un poco a estar allí más sí. Limitado, tanto físicamente como, bueno, al final tu tiempo lo dedicas a eso. Mm. Entonces, enlazando con el tema de medios, porque claro, estamos aquí hablando con una eminencia. No, Sara, que va, para nada. Con una top, que trabajas con Nike, has hecho cosas con Men's Health, ahora me contarás sí. Preparando tema portadas de Men's Health, que esto es espectacular. Sí, la última de mayo, sí. Y también en tema de televisión, ¿no? Un programa que se llama Fitmes, con televisión sí. Española, puede ser. Sí. Entonces, cuéntame un poquito esas oportunidades, si quieres por separado, un poco en conjunto, surgen más o menos. Cuando te haces eso que decías, un poco los medios se interesan en tu perfil, porque al final hablas guay, hablas muy bien, comunicas gracias. Bien, entiendo que... Gracias, Mar. Gracias, Mar. Gracias, Mar. Los medios al final se fijan en esas cosas y entiendo que surgen no oportunidades y las son al final algo esporádico, tienes más continuidad con Nike, quizá tienes cosas más con fijas, Nike, ¿no? Empecé a colaborar, creo, en 2018, hace ya bastante y a partir de ahí empezaron a salir cositas y ahora cada vez están saliendo más. Toma. Yo creo que también por la importancia que le están apostando más por el tema de integrar más todo, aparte del deporte, pues salud más a nivel emocional, mental, cuidarnos por dentro, también por fuera. Uh-huh. Entra en juego la nutrición, fisios, bueno. ¿Y lo que haces con ellos son un tema taller de nutrición y cositas así, o actividades como más...? Han habido varias colaboraciones. La primera fue para mejorar la nutrición a dos youtubers, gamers profesionales. Ah, te vi algo por tu Instagram, me sí, suena, ¿verdad? Sí, que... grabes de Nicole de Río. Vale, o sea sí, que sí, rollo Jaime y también muy mezclado con tema de redes, de sí, tal. ¿Y sí. Qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue pues eso? Muy guay, la verdad ¿sí? Que muy guay. Yo era la nutri de ellos, también tenían un entrenador y una coach, que era claro. Paula Butragueño, y la verdad que fue muy guay. Grabamos varias cositas y tal. Y... Porque ellos eran gamers, ¿son profesionales? Sí, o eran... sí, unos cracks. Eran del gamers tema, profesionales, de súper jovencitos, pero... ¿Del tema del LOL algo de esto? ¿Te acuerdas del juego que es? O ya tan en detalle. Era algo de fútbol, es que yo FIFA no estaba... FIFA sería, ¿no? Creo que sí. Jugaban a FIFA a nivel profesional. Sí, a nivel profesional, brutal, o sea, sí, eran claro. Unos cracks. Y además uno de ellos, Carlas, también era futbolista. Ah, ostras. Sí, sí, claro, sí. Claro, y al final eso es muy curioso porque es un trabajo muy sedentario en su mayoría. Entiendo claro. Que ahí es lo que, donde tienes que jugar. Es claro. Como darle la vuelta a todo lo que normalmente en nutrición quizás sí. Se usa en consulta sí, para pautar sí. Una dieta a una persona así. La gente sí. Pensará, oye, pues esto come menos sí. Y ya está, porque estás todo el día sentado. No sí. Será tan fácil, ¿no? Habrá sí. Que ajustar varias cosas, de supongo. Hecho, en el kickoff del evento se hizo como un streaming que veía toda Europa. Y también hablamos de la importancia de la nutrición para un gamer, para estar bien concentrado, intentar evitar también, ¿no? Ya sabemos que igual se hace un consumo excesivo de refresco, que no son tan de que sí, bueno, no entraremos en marcas, pero estimulantes. Pero sí que es un mundo complicadillo para eso, porque hay sí. Mucho refresco, bebidas
de tema de energéticas, ¿no? De, bueno, snacks y cosas así que no son lo Sí, más interesante a nivel nutricional. Y exacto. entonces ahí hay mucho curro por hacer para Claro. intentar compensar un poco Claro. ¿no? Esa visibilidad de esas marcas. Y Claro. eso con Nike, o sea, un poquito rollo muy multitudinario, pero relacionado con nutrición 100%, ¿no? Está guay que las empresas apuesten así por Sí, esos trabajos. Y el sí. tema de portar esto de Men's Health, que eso cómo surge. Sí, es una colaboración que ha surgido también a través de Nike, Ah, vale, de también es con Nike. Nike, que estaban patrocinando y bueno, pues fue prepararle la portada del mes de mayo de este año, de 2023, a Dani Yescas y yo era la Nutri del reto y también había otro compañero que es Alberto Ortegón, que era el entrenador y ahí Vale. estuvimos mano a mano para, con Dani para llegar top Estuviera top a punto, a la ¿no? portada. Y ahí entiendo que juega muy de la mano la preparación con tema nutrición deportiva, tema de definición, de estar como perder mucha grasa, supongo, ¿no? De estar como para el tema de la musculación y que al final es una cuestión estética que visualmente se vea ahí el músculo a tope, Claro, es supongo, un ¿no? objetivo súper concreto y Claro. además también Dani sí que es verdad que partía de una buena base, ya, bueno, ya se ven si entráis en su perfil, tenía una buena base a nivel estético, pero claro, tuvimos que coger más volumen, ¿no? Vale. Más, más masa muscular, también luego definir en la última etapa. Una persona que además es una persona que tiene muchas colaboraciones con muchas marcas de Vale. moda, también estaba viajando constantemente, hizo también alguna expedición por... no me sale ahora, se me ha ido tú. No pasa Se nada. me ha Hizo ido. una Hizo expedición una expedición a... de no sé cuántos días, entonces claro, el tema de Claro. gestionar la comida ahí, los entrenamientos fue complicado, pero le intentamos dar estrategias y adaptarlo al máximo para Claro, a que... un ritmo de estos frenéticos, de Sí. tema Total, influencer, total, redes y tal, que imagínate. es muy complicado. Pues aún así tiene mucho más mérito. Es algo como muy curioso, ¿no? También es visualmente muy llamativo y es Sí. este tipo de cositas que, oye, al final, si hay una nutri detrás, por lo menos garantiza que va a estar bien hecho Sí, y con sí, un buen sí. asesoramiento técnico de alguien que sabe. Y luego, tema televisión, un programa que se llama Fitmess. Sí. Esto de tema televisión, que ahí también te has metido un poquito, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, Cuéntame había un hecho poco. alguna colaboración a nivel más de tele regional, ¿no? En Esplugas, Televisió y tal, que me habían invitado en varios programas como, bueno, de colaboradora, de, hablando de, pues de hábitos nutricionales, Guay. de diferentes cosillas, de mitos, de... Hicimos varios programas y luego esto quedó como un poco ahí estancado, porque ya pasó la pandemia y creo que dejaron de emitir y tal. Y luego me contactaron el año pasado para ser colaboradora en la segunda temporada de Fitmess Qué chulo. y en Televisión Española de Cataluña y súper contenta, la verdad que fue un proyectazo, la experiencia también me encantó, fue intensivo porque grabé, en mi caso grabé todos los programas en un solo día, que eran como 13, imagínate. Hostia, o sea, la No sé si esto lo sesión. puedo contar, creo que sí. Bueno, no, Pasa nada, nada. si Creo que no. sí, no Ya pasa está nada. emitido, ¿no? Ya Me lo pa ya está. está emitido, ya pasó la temporada y la verdad que me lo pasé súper bien. Y el equipo, bueno, se nota la Claro. calidad también Es una de los jornada de profesionales. grabación dura porque yo sí que he estado tanto en muchos formatos directos, que también tiene su parte de estrés, de ahí como te equivoques, Bueno, sí, fuera, porque es en tanto. directo, Sí. delante de no sé cuánta gente. Sí. Luego también grabado. Yo prefiero el directo. Me mola más, digo, Tiene mira, la como. adrenalina Y esa, ¿no? como De salga, ha salido decir, y luego me voy a mi casa. O sea, no tengo que estar ahí 300 horas grabando porque también he hecho reportajes de. Una vez me fui a Cádiz con un programa que es En el Punto de Mira, Ah, de 4. sí, Me fui al ostras. Carnaval de Cádiz a grabar ahí los puestecillos de temas de seguridad alimentaria y Ah, qué tal. guay. Fue guay, pero hostia, qué coñazo. Porque es estar ahí grabando todo el día para luego un trozo, para luego no sé qué. Yo prefiero, yo me lo quito ya, lo hacemos al Ya venga, directo, ya me lo saco de al encima. momento y tal. Hay muchos formatos en tele, pero es verdad que cuando son, imagino que es ese formato, ¿no? De programa más Sí. ortodoxo de duración, ¿no? Y que hay que repetir a lo mejor muchas tomas o, bueno, tener ahí en cuenta varias cosillas, que no Sí, es tuvimos fácil, que ¿no? repetir tomas, pero piensa que eran muchos programas que teníamos que Tampoco grabar, entonces daba. tampoco hubo mucho margen, Claro. pero la verdad que estuvo muy guay con Cesc Escolà, él estaba de presentador y de entrenador, y entonces iba, consistía, era un programa cortito, consistía en que venía un famoso o un Ah. cocinero o algún periodista o algún deportista, le hacía una entrevista, luego hacían un entreno juntos y luego la última parte, los
últimos 3 minutillos eran consejos nutricionales. Y salía yo con Cesc hablando pues, de diferentes cosas. O sea, muy rollo fitness. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Fitness. Sí, sí, fitness. O sea que... Tal. Pues Sara, yo por aquí, vamos, estoy súper contento con esta charla. Estas dos charlas que hemos grabado. Gracias. Hemos tocado todo, nos hemos dejado en el tintero. ¿Algo que quieras decirle al mundo que ha faltado? Alguna cosilla nos hemos dejado, pero no pasa nada. Para futuras, todavía. Claro que sí. Yo espero volver mucho a Barcelona, que hay proyectos, ya te he contado cosas chulas. Sí, qué guay. Que bueno, esto al final, la gente, no sé si lo va a ver antes o después, pero aquí también he estado porque hemos estado grabando ahí en la Universidad de Barcelona, que es donde tú estudiaste, ¿no? Y estoy por aquí ahora mucho, así que oye, cualquier día volvemos por aquí. Cuando quieras, yo encantada. Este formato, después de la que hemos liado aquí de 300 cámaras, de los micros, de tal. Sí, se nota la profesionalidad aquí. Bueno, top, bueno. Top. Según el día también. Hay días que me levanto y digo, hoy no quiero ser profesional, hoy en pijama. Pero nada, que ha sido un auténtico placer. Igualmente. Y nada, espero que la gente lo haya disfrutado, ver esa parte de Nutri y de tecnóloga, ¿no? Así que a vosotros deciros que si os ha gustado, pues estas cosas que se dicen siempre. Suscribiros al canal, darle al like. Oye, lo hice, yo no lo he dicho, comentar. Lo hice ella. Y comentar pues cualquier cosita, cualquier duda, cualquier pregunta. Compartir. Y compartir, muy importante compartir. Muy importante. Porque si no compartes, eres una persona egoísta, hay que compartir. Exacto, hay que compartir el conocimiento. Muy bien, pues muchas gracias, Sara. Nos gracias vemos a ti. Muy pronto y a vosotros, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Muchas chao. Gracias.